Pues la cosa es que un oyente de La Estrella Polar nos pedía hace unos días que habláramos aquí del pensador y político español Juan Vázquez de Mella. A la mayoría de los españoles de hoy el nombre este les va a decir más bien poco, pero la verdad es que este hombre ejerció una influencia enorme en el pensamiento conservador del siglo XX español. Fue contemporáneo de los regeneracionistas y de la generación del 98 y le podemos definir como el gran renovador del tradicionalismo hispano. Aunque hoy está prácticamente olvidado, al margen de algunos círculos de devotos, sin sus ideas no podría entenderse buena parte de nuestro siglo XX. En Cangas de Onís, en Asturias, cerca de Covadonga, hacia 1861. Es ahí donde nace Juan Vázquez de Mella. Su padre es un teniente coronel retirado, patriota convencido y hondamente religioso. Juan estudia en el Seminario Asturiano de Valdedios y después en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela. Ha heredado de su padre el patriotismo, la religiosidad, desde una perspectiva tradicional. En la España de aquellos años, década de los 70 del siglo XIX, eso no podía empujarle más que en una dirección, el carlismo, es decir, la monarquía tradicional frente a la monarquía liberal. Y aquí hay que recordar algunas fechas de este periodo porque es el que siempre hemos suspendido todos en algún examen, porque el 19 español se las trae y sobre todo esta parte. Vamos a ver. En 1868 la monarquía de Isabel II ha sido derrocada por una revolución de carácter liberal, pero con protagonismo militar. Los golpistas organizan unas elecciones, proclaman una constitución y lo que hacen es elegir otro rey, un italiano, Amadeo de Saboya. Bueno, la monarquía de este caballero, Amadeo de Saboya, va a durar solo 2 años, la vemos sumergida en una permanente crisis, va a conocer en esos 2 años 3 elecciones y 6 gobiernos, que no está nada mal, continuos enfrentamientos, incluidas las insurrecciones de republicanos, de carlistas. Total, que Amadeo al final abdica, las cortes se reúnen y contra la constitución que habían proclamado la propia revolución, lo que hacen es proclamar la primera república. Es 1873 y entonces ya, si las cosas iban mal, a partir de aquí ya van cabeza abajo. La república no tiene apoyo popular, hay que recordarlo. Se suceden 4 presidentes en menos de un año. 4 presidentes en menos de un año, una cosa seria, ¿eh? Hay un levantamiento carlista, la guerra carlista, la tercera guerra carlista, que se recrudece. Habrá también levantamientos cantonalistas, ciudades que se proclaman independientes, como lo de las autonomías, pero a lo bestia y en pequeñito, una cosa muy, muy, muy tremenda. Hay insurrecciones en Cuba. Al final, en enero de 1874, el general Pavía da un golpe de Estado, mete los caballos de la Guardia Civil en las Cortes, que debió ser una cosa digna de verse, y pone el poder en manos de otro general, el general Serrano. En diciembre de ese año se restaura la monarquía en la persona de Alfonso XII de Borbón, hijo de Isabel II. Y comienza la restauración. Es un periodo de alternancia controlada de 2 partidos, el conservador de Cánovas y el liberal o progresista de Sagasta. Y si usted no lo ha entendido, no se preocupe, porque mucho tiempo después los españoles seguimos sin entender cómo fue posible semejante carajal. En ese ambiente crece Vázquez de Mella, tanto en lo personal como en lo intelectual. Ha visto cómo una monarquía se descompone sobre sí misma, cómo pequeños grupos, por ejemplo la masonería, son capaces de imponer su voluntad por encima de las instituciones, cómo un país entero puede entregarse al caos y cómo, por otro lado, las soluciones de tipo republicano y liberal no han conseguido sino que el caos aumente. Y Vázquez de Mella, entonces todavía un jovencito, empieza a pensar. A pesar de la efervescencia del momento, nuestro protagonista, que era un hombre de orden, no se echa al monte con el furor de la adolescencia, que es lo que habríamos hecho algunos con toda seguridad. No, él se pone a estudiar y se aplica en los estudios. Es un tipo brillante, trabajador, con una memoria excelente, culmina sus estudios de Derecho con buena nota y acto seguido entonces sí se lanza a la vida pública, que es lo que había venido rumiando desde tantos años atrás. En Santiago de Compostela se afilia al tradicionalismo y bueno, como era un tipo muy brillante, enseguida se convierte en una de sus cabezas más notables. Pronuncia conferencias, se da a conocer. En 1887 comienza a dirigir el Pensamiento Galaico, que es uno de los periódicos más señeros de la región. Solo 3 años después ya salta a Madrid, donde se ha fundado el Correo Español, y él va a estar en ese periódico, y enseguida lo tendremos sentado en las Cortes como diputado carlista por Navarra. Apenas tiene 30 años y ya es diputado. Va a mantener ese escaño desde 1893 hasta 1916. La posición de Vázquez de Mella es inequívoca, contra el integrismo por el tradicionalismo. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a explicarlo. Después de la derrota carlista, en la tercera guerra de ese nombre, el tradicionalismo español vive una escisión profunda. Unos consideran que es posible unirse a los conservadores en la defensa del catolicismo, otros aspiran ante todo a formar un partido católico radical y otros mantienen la bandera tradicional de los pretendientes, el carlismo original. Los primeros se aliarán con Cánovas del Castillo, con el ala derecha del sistema de la Restauración, y serán los unionistas. Los segundos serán los integristas del Partido Católico Nacional y los terceros serán los tradicionalistas, es decir, los carlistas propiamente dichos. Vázquez de Mella estará entre ellos. ¿Y qué significaba cada una de estas opciones? ¿Qué había detrás de una u otra inscripción? ¿Era simplemente cuestión de fulanismos, de pertenecer al partido de fulanito de menganito? No. Por decirlo en dos palabras, los unionistas pensaban que era posible defender el catolicismo desde las instituciones liberales, por eso salían con Cánovas. En el polo opuesto, los integristas sostienen una visión hipertradicional del orden político, de carácter prácticamente medieval, porque piensan que es la única forma de defender la fe. Y la tercera familia, la de los tradicionalistas, la rama principal del carlismo, que es donde estaba Vázquez de Mella, se oponía también al sistema de la Restauración, porque no eran liberales, pero trataban de actualizar los principios fundamentales de su doctrina política para hacerlos más acordes con la realidad social. Y aquí es donde Vázquez de Mella va a echar el resto. No se trata de volver a un pasado que se fue, sino que lo que hay que hacer es mantener todas aquellas cosas, usos, instituciones, costumbres, leyes, que daban y dan vida a la comunidad. Hoy, un siglo después, todas estas cosas nos suenan lejanísimas, pero en la España de finales del XIX y principios del XX era un asunto de actualidad palpitante. El carlismo, bajo la batuta de esa corriente tradicionalista, se había convertido en un auténtico partido de masas moderno, mucho más popular que las escisiones unionista e integrista. El tradicionalismo se había organizado sobre la base de cientos de asambleas locales en toda España, los círculos, que llegaron a superar los 30.000 afiliados. Constituido políticamente como Comunión Tradicionalista, mantuvo representación parlamentaria desde 1891 en adelante. El líder parlamentario de esta fuerza, nada desdeñable, sería precisamente Vázquez de Mella, y su liderazgo no sería solo parlamentario, sino también intelectual. Vamos a centrarnos en ese aspecto intelectual del trabajo de Vázquez de Mella. Pero la tarea era muy importante, imagínate, recoger una herencia como la del carlismo, que estaba basada, recordémoslo, en la monarquía tradicional previa a la Revolución Francesa, es decir, el siglo XVIII, ¿no? Bueno, recoger esa herencia y convertirla en un cuerpo teórico apto para que lo entendieran y se adhirieran a él hombres ya del siglo XX. Bueno, Vázquez de Mella no va a ser el único en poner manos a la obra, está también Víctor Pradera, por ejemplo, pero sí que fue quizás el más señalado. ¿Qué es lo que hace Vázquez de Mella? Bueno, pues sobre la base del pensamiento tradicional español, sobre todo Balmes y Donoso Cortés, él va a añadir las posiciones estrictamente actuales en aquel momento, muy contemporáneas, eran la pura actualidad de un francés, Albert de Mun, un fervoroso católico que había construido una especie de socialismo cristiano, y por supuesto añade también las aportaciones de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Hay que recordar esa encíclica porque fue muy importante. Aquí fue donde el Papa mostró su apoyo a las uniones y sindicatos de obreros, al mismo tiempo que reafirmaba su apoyo al derecho a la propiedad privada. De tal forma que con la Rerum Novarum aparece una tercera vía alternativa cristiana al capitalismo y al socialismo. Y bueno, tan importante como esto, como esta tercera vía, era este otro asunto. Para el Papa, las relaciones sociales y políticas tenían que encauzarse de manera corporativa entre el gobierno, las empresas, los trabajadores, la Iglesia, etcétera. Recordemos que estamos en una época en la que por la Revolución Industrial pues hay realmente masas en la calle sin representación, y esta era la realidad. ¿Qué es lo que propone la Iglesia? Que la gente en sus corporaciones, en sus asociaciones, participe en la vida social de una manera ordenada. Eso es lo que más tarde se iba a llamar corporativismo. Y claro, esta era exactamente la visión de las cosas que estaba defendiendo el tradicionalismo español. A la España de la Restauración, que es una España pesimista, resignada, Vázquez de Mella le propone un sentimiento nacional de inspiración religiosa, única fuente posible de una verdadera moralidad pública. La democracia de la Restauración es una democracia falsa porque se sustenta sobre un reparto de poder caciquil entre los partidos. Frente a eso, Nuestro autor propone un sistema de democracia representativa sobre la base de las instituciones naturales, asociaciones, gremios, municipios, familias, universidades. El liberalismo moderno ha sido un error porque, lejos de liberar a las personas y a las instituciones del peso del Estado, las ha convertido en prolongación del propio Estado. Es un Estado en cuyo interior todos los grupos pasan a pelear entre sí en vez de trabajar para el bien común, y por eso ha surgido el problema obrero, el problema social. Como alternativa, nuestro autor defiende el papel de los poderes intermedios, que son emanación directa de la vida social. Al Estado le corresponde la soberanía política, pero esta deriva de la soberanía social, es decir, de las entidades intermedias en las que realmente viven inmersos los individuos. Como estas sociedades intermedias son producto de la historia, su soberanía es la de la tradición. Vázquez de Mella podría haber hecho carrera en el sistema de la Restauración, pero era de una integridad intelectual inquebrantable. Le ofrecieron 2 veces ser ministro y las 2 veces rehusó. Tampoco dejó de criticar con dureza la corrupción de la burocracia. Ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas primero y en la Real Academia Española después, pero nunca dejó de ser un crítico, un disidente. Él sabía que su puesto estaba en otro lado, en la reivindicación de un orden radicalmente distinto al establecido. La estrella política de Vázquez de Mella empezó a apagarse hacia 1916. Primero porque no salió diputado a las elecciones, llevaba un montón de años siéndolo. Él se había presentado por Oviedo, y al fin y al cabo era su casa, con un programa definido por el regionalismo, el catolicismo y la solución pacífica de los problemas sociales, pero una coalición de socialistas y reformistas le privó del escaño. Después le pasó lo peor que le podía pasar, que fue pelearse con el propio jefe de la rama carlista, el infante rey para los carlistas, don Jaime. ¿Por qué? Pues por la Primera Guerra Mundial. Resulta que don Jaime era aliadófilo, partidario de los aliados, entre otras cosas porque los austríacos le habían encerrado en un castillo suyo que tenía y se enfadó mucho, como es natural. Pero Vázquez de Mella era partidario en aquella Primera Guerra Mundial de los alemanes. ¿Por qué? Pues porque creía que su victoria era mejor para el interés nacional de España que la victoria de los aliados. Total, que don Jaime publica en 1918 un manifiesto en el que reafirma sus convicciones aliadófilas y todavía más, desautoriza públicamente a todos aquellos que hubieran mantenido la posición contraria, con lo cual Vázquez de Mella se ve completamente fuera de lugar. Frustrado, Vázquez de Mella abandona las filas carlistas, pero no deja la vida pública. Inmediatamente crea un nuevo grupo, el Partido Tradicionalista, que va a recoger su pensamiento. Su proyección política va a ser limitada, pero por el contrario su influencia intelectual en la derecha española se va a consolidar. Sus últimos años son en realidad los de un retirado. Cuando el general Primo de Rivera da, con el apoyo del rey, el golpe de Estado que inaugura la dictadura de 1923, Vázquez de Mella se quitará de en medio. No se declara hostil al sistema, pero esa dictadura no es la solución que él busca. Por otra parte, la enfermedad empieza a mirarle. En 1925 le amputan una pierna, tiene 64 años y todo va ya a cuesta abajo. Su último libro es Filosofía de la Eucaristía, escrito para el Congreso Eucarístico de Chicago, y muere en 1928, pero sus ideas se siguen moviendo: monarquía tradicional, orden social, democracia orgánica o de base, Estado confesional católico, crítica simultánea del socialismo y el liberalismo, política exterior orientada hacia Hispanoamérica. No pasará mucho tiempo antes de que encontremos de nuevo todas esas ideas recuperadas por el Grupo de Acción Española y después en el acervo doctrinal del régimen de Franco. Bueno, ¿por qué hablar de Vázquez de Mella hoy, tanto tiempo después, cuando la mayoría de sus textos y de sus tomas de posición parecen unidas a un tiempo definitivamente dejado atrás? Bueno, pues porque en realidad esos textos tampoco han quedado tan atrás como parece. Por una parte, los defectos del orden moderno que Vázquez de Mella denunció en su momento, de algún modo siguen vigentes. Y por otro lado, con nuestro autor pasa lo mismo que con otros de su misma época. Sus pensamientos, vistos con luz de hoy, adquieren un sabor completamente singular. Una actualización de los planteamientos de Vázquez de Mella nos llevaría a una revisión a fondo de cosas como la democracia de partidos, en beneficio de una democracia más participativa, o a una revisión del egoísmo social, en provecho de una vida comunitaria más integrada. Por eso no falta quien conecta a este pensador español con las teorías de Chesterton y Belloc, por ejemplo, que trataron de buscar una alternativa cristiana al capitalismo y al socialismo. son razones suficientes para seguir leyendo a Vázquez de Mella.